Mierda. Vale, a ver, estoy colocando la cámara porque le he dado al botón de empezar el directo y se me ha olvidado poner bien la cámara, ¿vale, chavales? Ahí, ya está. Vale. Más o menos así, ¿vale? Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a jugar el torneo de un jugador y la temporada del Ultimate Team. Así que, pues, voy a empezar. Voy a empezar por el torneo más fácil, ¿vale? Después a lo mejor me meto en los torneos online, pero este lo he empezado la Copa de Iniciación, no he jugado ningún partido. Pero es que después hay otro que tampoco me pide ninguna cosa, ¿sabes? No, continuar, porque a ver, tenemos a Vaca, tenemos un equipo que ahora me da seguridad, entre comillas, porque no me da el todo seguridad, pero bueno. Química, tenemos 60, o sea que tampoco es que esté mal, ¿qué quieres que te diga? Vamos a jugar con esta. No sé cambiar las equipaciones, así que ponedmelo en los comentarios cómo se cambian, porque no tengo ni idea. Como veis, los mejores que tengo son Vaca, J Corona, que no sé quién es, Daniel Carrillo y... ¿Vale? No, aquí no me deja. Pero luego ya os lo enseñaré. Tengo dos jugadores cedidos. Y que son bastante buenos. Así que, pues, bueno. Mierda. Eso de los penaltis se me da fatal y lo voy a saltar porque no es el partido. Voy a subir el volumen, tío. Ah, aquí tengo el mando, vale. ¡Hostia! ¿Dónde le he dado? Vale, vale. Vale, a ver, tengo miedo porque no es un equipo malo, la verdad, comparado con mi equipo. A ver, tengo dos o tres que sí que me dan seguridad, pero la mayoría no. Tengo los dos de los que me dan seguridad son cedidos, o sea, Vaca me puede dar un partidazo. Igual, a ver cómo sale, porque también... Vale, a ver, son dos, ¿vale? En el centro están los dos, o sea, son los dos centrales, pues el del medio y el de la derecha. A ver, buenos son, ¿vale? Porque si no, no les tendría mi once inicial. Tienen 81 de media, que para mí ya es... ¡Madre mía! Pero... me siguen pudiendo ganar. No es un equipo malo, ¿vale? Ni nada, porque, a ver, están bastante bien. ¡Mierda, mierda! ¡Ule! ¡Oh, mierda! Podía haberles metido gol ahí, ¿vale? Mierda. Lo mejor que tengo ahora mismo es Vaca. Como algo que sea ya para siempre es Vaca, ¿vale? Y es... más que nada, lo que más seguridad me está dando de cara a partidos, porque he jugado partidos fuera de cámara, evidentemente, pero no he jugado temporada ni nada, o sea, he jugado un poquito, creo que un partido jugué online, y lo que más seguridad me dio fue Vaca. Creo que me dio un gol con Vaca, y lo demás, pues bueno, lo demás no hizo nada casi, pero bueno, dentro de lo que cabe, pero claro, es que era un equipazo lo que contra lo que jugaba. Comparado con mi equipo, era un equipazo, no había comparación, y al final, pues, se vio. En cuanto a equipo, la química de mi equipo no es que sea muy alta, ¿vale? Llegué a tener 80 y pico al principio, pero, claro, es que no era un equipo con mucha media, y pues empecé a hacer cambios. Pero que en cuanto a seguridad, me da más esta, pero en cuanto a química, mierda. En cuanto a química me da un poquito menos. Lo que no sé es a lo que afecta a la química, creo que es a la compenetración entre los jugadores. Creo que está, creo que he puesto el 4-3-3, vale, bien. Creo que es por la compenetración de los jugadores, creo que, joder, no he puesto, ah, sí, sí. Paciencia es el que se me lesionó en el último partido, en el último capítulo de esta serie. Mierda.
Vale, este también, creo que este también es muy bueno. O sea, tengo aquí a Carrizo, que es muy bueno, a Corona, a Tarantini. Prácticamente, a partir de la defensa, excepto Paciencia y Carrizo, en la defensa Carrizo es bueno, y en el ataque, Paciencia es lo peor que tengo. Defensa, y en el centro, pues es todo buenísimo en cuanto a... No es que sean malos, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Creo que son mejores que el Betis. ¿Qué quieres que te diga? Creo que casi todo el equipo es mejor que el Betis. ¿Qué quieres que te diga? No, no me gusta mucho el Betis. No, en verdad, el Betis. No. O sea, es un equipo que vale, que sí, que estará en primera. Porque sí, pero que. Está un año en primera y al siguiente ya está otra vez en segunda. Que me pone muy nervioso eso. Porque es que no es normal. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Uli! ¡Uli! ¡Uli, uli, 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 uli! ¡Venga, vaca, 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 vaca! ¡Oh, me cago en todo! ¡Palo, tío! ¡Palo! Es que mirad lo cerca que he estado, ¿vale? Me la ha parado y ha sido palo, tío. Ha sido palo. Joder, aquí no. Cuesta mazo esto, como ya os he dicho, los corners tienes que tenerlo prácticamente calculado a la mínima, porque se te tienen que dar muy bien los corners prácticamente para meter. Todos atentos, corner a la vista. Madre mía, ha estado bien ese corner, ¿qué crees que te diga? Otro tiro de vaca, o sea, vaca es el que mejor, ya os he dicho que vaca es el que más seguridad me da. Casi que los corners prefiero que venga uno a la ayuda y hacer esto, ¿vale? Porque Podría pasar. la verdad es que no me da mucha seguridad ni siquiera eso. Porque los corners se me dan fatal desde el PES 13, que fue el primer juego de fútbol que tuve para PSP. Se me dan fatal los corners, me cuesta más meter de corner. En el FIFA 15 me costó un huevo. En el FIFA 16 también me costó. Vamos, sigan, En el sigan, PES que vamos Trial a morir. Edition es jodidísimo. Joder, Pero está bastante mejor que en los sí. otros, porque en el P te aparecía incluso en este, porque era más fácil de controlar el corner y todo, prácticamente. Incluso los saques de puerta y las faltas, porque te aparecía. ¡Gol! El ataque está muy bien. Ese ha sido un golazo, ¿eh? Estamos jugando bien en cuanto a ataque. Defensa, no sé yo. Me falta, me falta. Eso sí que es verdad. Voy a buscar defensas luego. Porque en el centro, cuando se me vaya uno, tengo otro. Pero de defensa tengo un poco. Entonces tengo que asegurarme de que vaya a tener algo. Porque cuando se me vaya. Cuando vaya vendiendo jugadores, voy a estar fatal en defensa. Prácticamente, porque. Porque defensa se me da fatal. Se me da fatal tener algo bueno en defensa y me ha pasado en muchos juegos. Porque, a ver, sí puedes tener algo bueno, pero al final te centras mucho en ataque. Yo me centro más en ataque que en defensa, es verdad, que lo hago siempre. Busco a jugadores más conocidos y claro, normalmente conocen más en ataque que en defensa, buenos, ¿sabes? Son mejores. Suelo, a ver. En el FIFA 15 tenía una plantilla que me hice tres veces la carrera manager y en todos cogí el mismo equipo. O sea, cogía al Madrid, cogía a Neymar, cogía a Duri y ponía a Ronaldo, a Duri y Neymar delanteros y era la polla. O sea, no perdía ni un partido. Pero claro, o sea, a ver, al principio te sirve, pero después ya te vas viendo aquí con los mejores. Otro gol de vaca, ya os dije que este me daba más seguridad que el resto del equipo. Y al final, pues es el que más ataca, porque le tengo de centro. Pero es que aunque tuviera otro, tienen menos media que él en cuanto a ataque. Y en defensa, pues lo mejor que puedo tener en el medio es lo que tengo, porque. ¿Ves? O sea, no me cuesta. En este no me cuesta, ¿vale? Pero me cuesta si me dicen quítate a los de plata, quítate a los de tal. Porque es muy difícil. Yo tengo un equipo
que tengo jugadores de bronce, de plata, en la alineación titular. Y en los torneos, depende del torneo que quieras coger, si te coges el de bronce, que creo que es el siguiente, te tienes que jugar solo con uno de bronce, es lo máximo que puedes tener de bronce. Y de plata no puedes tener nada y de oro tampoco. O sea, los jugadores con los que juego me les tengo que quitar, literalmente, prácticamente, porque la mayoría son de oro, plata o bronce. Entonces me tengo que quedar solo con uno de bronce, con uno normal, de estos blanquitos. Y cuesta, la verdad. Mierda. Cuesta porque no me dan esa seguridad que me da este equipo que tengo. Porque en este tengo a Vaca, tengo un buen defensa atrás. Que no me acuerdo del nombre. Creo que era Carrizo o algo así, no. Carrizo, sí. Tengo a Vaca, tengo. Este equipo, ¿vale? Me da seguridad. Creo que voy a cambiar un poco el ataque. Porque están cansaditos. Creo que voy a meter a Zeca por paciencia, porque no me está dando seguridad paciencia. ¿Qué querés que os diga? Estoy teniendo mucha paciencia con él y nada. Este, paciencia fuera. También tengo que coger uno de ataque, pero ya, solo uno. Paciencia, es que no sé si a paciencia alejarle y meterle más para atrás, pero es que no. No. Creo que voy a meter a Hardy, a ver. No, Hardy juega de delantero centro. Tengo mucho central, no tengo defensa. Me tengo que meter defensas, ¿eh? Y un portero de suplentes. No tengo ningún defensa, me tengo que meter. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Los suplentes. A ver. Lo de meter. Mierda. Mierda. ¡Ole! 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 ¡Mierda! Ya casi lo tenía, ¿eh? Podía haber metido ahí un chicharrito. ¿Qué? ¡Oh! Yo ya había cantado gol. ¿Qué quieres que te diga? Y decir, ¡venga, va, hostia! Pero nada. Bueno, a ver. Este juego es el que te pone un poco, a veces, de los nervios. Pero no es un loque de Pokémon. Y a lo mejor vuelvo con Pokémon, ¿eh? No he dejado la beta cerrada, no he dejado cerrada la puerta a Pokémon, pero me está costando cogerle cuando tengo la Switch, ¿vale? Es que el FIFA, o sea, al poder jugar con la Switch fuera, pues es como, a ver, sí, tengo Pokémon Ultra Sol, pero ¿de qué me sirve? Pues estoy jugando demasiado al FIFA. Últimamente es lo que más juego. Ayer no pude jugar casi. He estado jugando amistosos, probando equipos. La ida Solo Stars, que no sé qué equipo es ese, ¿vale? No sé ni si existe, pero creo que no. Que estoy 99% seguro de que no existe, porque no he visto en mi puta vida. Pero es que es una paliza. Espero que. Espero. Se me ha olvidado que era lo que iba a decir. Espero que. Tío, es que se me ha olvidado. Me rayo, tío, se me ha olvidado. No me acuerdo. No me acuerdo lo que iba a decir, así que. Bueno, que. La cuestión es. Intentarán ampliarla. Estuve jugando ayer en. Partido. Sí, pero. A ver, estuve jugando amistosos. Estuve probando a Villa. Pero es que Villa está muy roto, tío. Está muy roto. Jugué con el Madrid, pero es que, claro, el Madrid a Villa, el equipo de Villa le gana. Jugué un Atleti, que es un equipo español de los que nunca ha bajado a segunda, y es de aquí, de donde estoy ahora, de verdad, que me gusta mucho el Atleti. He estado en un partido de Atleti-Villarreal de Copa del Rey y me encantó. ¡Oh! ¡Casi! Carrillo es un defensa, no sé cómo ha acabado ahí. ¿Qué quieres que te diga? Hostia, me había hecho un regatito bueno ahí, ¿eh? No, no voy a mentir, está bastante bien ese. Pero lo que os decía, una vez fui a ver un partido que. A ver, creo que era Kepa el que estaba en la portería.
¿vale? No me convenció mucho. A ver, dicen que Kepa se va a ir al Madrid, me encantaría, porque es un buen portero, puede tener más opciones, el de aquí, de Bilbao, me encanta. Sobre todo me encanta cuando un equipo como el Madrid ficha a un jugador de aquí. Venga, otro gol de Vaca. Como veis, es bastante fácil marcar con este jugador, no es que sea difícil. Sí que me encanta cuando un equipo como el Madrid coge un equipo a un jugador de aquí, porque me da como opción, me da como ilusión, porque, a ver, yo soy de aquí, ¿vale? No vivo aquí, pero he nacido aquí. Y bueno, pues ver que un jugador de donde tú eres, que tampoco es que sea un sitio que tenga un Real Madrid, un Barça, ¿sabes? Que si fuera de... A ver, sí, que me encanta el Madrid, soy del Madrid, pero también está muy guay el Atleti. Es lo único... A ver, a lo mejor este año voy a ver algún partido de Madrid, Atleti, o de Madrid, Barça, porque puedo tener acá, puedo... A lo mejor voy a ver algún partido, pero... A ver, no sé, ¿sabes? No lo tengo asegurado, pues yo por ahora solo he ido a los del Atleti. Y ese Atleti Villarreal que fui, que fue el partido que vi, fue un partido que estuvo OB, porque, joder, normalmente en un partido si va 3-2-0, prácticamente en la segunda parte, prácticamente el equipo, ya al otro equipo le has dejado desmoralizado. Pero es que el Atleti no se rinde ni aunque vayan 9-0, o sea, siguen y meten los goles, hombre. Y al final pues acabó 3-2, ganó el Atleti, era para Copa del Rey, se clasificó el Atleti, porque después creo que empató 1-1, o algo así. Y bueno, pues se clasificó y estuvo todo guapo, porque en verdad, es lo que al final, cuando un equipo pequeño gana, como que tiene más dinero, y sobre todo el Atleti, que es que no ficha, y me pone nervioso a veces. Que no fiche, porque es que pierde mucho, porque a ver, sí, desde Raúl García no ha fichado nada. Raúl García ha sido el último jugador que ha fichado, pero es un jugador que, bueno, ya había estado en las filas del Atleti, pero después ya hay sitios en los que hay jugadores pues que ya no triunfan. En el Atlético estuvo, venía del Atlético y pues, evidentemente pues va envejeciendo y... ¡Golazo de Sol! Creo que también es defensa. Es que no sé cómo hoy los defensas me están subiendo hasta el quinto un pino. O sea, he metido dos con defensa, creo. Un defensa. Cinco cero, o sea, por ahora... O sea, puedo meter 6, 7 y 8, porque este partido no es que sea difícil, ¿qué quieres que te diga? En la primera parte he metido 3 y en esta ya llevo 2. Bueno, a ver. Hostia, nada, se me ha pasado eso. Vaca es, como ya os he dicho, es el que más me gusta de este equipo, porque es el que más conozco, o sea, al final, ¿ves? Es que lo que más conozco, a ver, Carrizo creo que también lo conozco, creo que también es de un equipo español, voy a hacer algún cambio, porque no me está dando ya tanta seguridad. Tirón de... Me cago en Dios. Un jugador que me da seguridad y selecciona, o sea, esto es lo que más me jode. Es que tengo que meter ahora a Rui Fonte, que creo que es DC. Ahí, porque es G, a los demás, ¿no? Hardy, pues no me da seguridad, ¿qué quieres que te diga? Y voy a meter que más puedo meter, porque ya... Coror, voy a meter algo para Taranti, porque Taranti, la verdad, no le... No haya tanta seguridad, ¿qué crees que te diga? Y a lo mejor meto a... A Ambesta puede estar bien. A Tuesta, como se llame. Puede estar bien. Voy a ver este equipo qué puede hacer. Así, porque ya no me quedan cambios. Ha salido y tendrán que sacar de banda. Y Vaca tiene que entrar. Mucho más tranquilo y mucho más concentrado en el partido, Manolo.
Espero que no sea algo importante lo de vaca que quieres que te diga, porque si es algo importante la hemos cagado, porque era el mejor delantero que tenía. Ahora voy a tener que meter por narices al que no me convencía o comprar algo, pero es que no me lo tengo. Ah, me quedo pobre. Después de fichar a vaca me quedé pobre. No tengo nada, nada, literalmente nada de pasta. A veces los equipos creen que los partidos se ganan antes de saltar al campo y puede que eso sea un poco lo que está pasando aquí, Paco. O sea, no sé qué hacer, la verdad, porque andamos bastante sobrados, pero claro, es que estos cambios ya no es lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? El meter ese DT que creo que me puede dar más seguridad en cuanto a que no tengo un lesionado ahora mismo. Pero no sé si me va a dar tanta seguridad como me estaba dando. Creo que ahora, en el siguiente partido, voy a tener que poner una alineación diferente. Bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando se replegaba la defensa, yo creo que sí. Joder, tío. Un par de segundos más, espera, y no era pura después. Pero bueno, que a ver, voy a tener que cambiar la alineación, porque ahora mismo, atacantes, tengo dos. Si sacas al portero, suele ser más fácil que te hagan fuera de juego, porque donde esté el portero, cuenta como defensa. Y el jugador más atrasado creo que cuenta como portero. Me da a mí. Y creo que el portero no cuenta ni como defensa. O sea, el portero no cuenta como nada. O sea, que es bueno. ¡Ah! ¡Oh, qué triste, tío! No me ha dado tiempo. Creo que voy a cambiar. Es que no tengo cambios, ya. Es que el rifle que me va a dar otro. Se va a lesionar también. Y él le digo, tío, es que estoy en la mierda ahora. A ver cuánto tiempo queda, porque para el siguiente partido no voy a jugar con los titulares ni de otra, porque si no me voy a la mierda, ¿qué quieres que te diga? Necesito jugadores que me den más seguridad, porque estos sí, me dan buena seguridad, ¿sabes? No me dan mala, pero claro, a ver, sí que estos 6-0 en esta copa, pues vale, pero hay algunas en las que los 6-0 me les voy a 5-0, me lío. Es que he dicho 6-0 porque estaba atacando y digo, ya está, ya, 6-0. Ay, 6-0. Ahora sí, he dicho 6-0. Lo ha metido en su defensa, ¿eh? Es que la defensa no sé por qué la tiene. Es que la defensa se me sube mucho. 6-0. Los 6-0 ahora les meto yo, pero después me le van a meter a mí. ¡Y no quiero eso! También volveré a traer Dragon Ball, ¿vale? Algún día. Pero hoy, no. No estoy en mi casa, o sea, que editar, pues. Pero. Sido mucho peor. O sea, a ver, el portero es lo mejor que va a tener ese equipo. Probablemente, porque es lo que más se ha lucido. A lo mejor algún delantero si meten algún gol ahora, pero que lo dudo mucho, porque queda un minuto y al minuto creo que ya está. O sea, que voy a intentar mantener la bola y ya. El minuto estaba hecho. Era ganar ya. Con este resultado de eliminatoria, Paco queda bien encarrilada, al menos de momento, ¿eh? No hay que descuidarse, pero sí, las cosas pintan muy bien. Esa doble partido, ¿vale? Pues bueno, no me convence mucho. ¿What? O sea, la canción era empezaba, ole, 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 ole. Hostia, un defensa es el jugador del partido, madre mía, yo no me esperaba esto. Creo que voy a ver si esto va, ¿vale? Espero que vaya, que se enfoque, vale, ya está. Espero que vaya. Quiero, espero y deseo que vaya, vale. Por ahora, va bien.
Después borraré el otro directo. Como os iba diciendo, yo esperaba que fuera un delantero Vaca, aunque le haya sacado, pero tiene un 9,3. Ha metido un par de goles. Un medio, pero un defensa, tío. No me lo esperaba, pero muy guay, porque ha metido un gol, que es verdad que un defensa es más difícil que meta. Ha metido dos, igual que Vaca. O sea que está bastante guay. Goles en propia puerta no ha habido ninguno. Asistencia, creo que ha habido poquitas. De Ruiz Fonte y ya está. Y de Gonzalo Paciencia. Pero Gonzalo Paciencia también ha jugado muy poco. Pero es que no me está dando seguridad en el terreno de juego. Creo que no tiene ni valoración. Sí, un 6,5, pero bueno. Para lo que ha jugado está bastante bien. Tiros a puerta de Vaca, uno ha fallado. Y es el mejor. Y cuando tiros a puerta, en cuanto a pases completados, la defensa está muy bien. Daniel Carrizo, que es, creo que es, no estoy seguro de qué equipo es, ahora lo voy a mirar. Regates completados, creo que también es Vaca, sí. Los centros completados está también en la defensa, que es Shokolik. Vaya nombre. Creo que ese es el del córner de Gonzalo Paciencia. O Enediane, no estoy seguro. Las entradas con éxito, o sea, el defensa, que es el que mejor está en el partido, han hecho todas las entradas de puta madre. O sea, que tiene sentido. Las paradas, pues evidentemente el portero es el mejor del equipo. La forma, nos estamos yendo un poquito a la mierda, ¿vale? Van a ganar en otro equipo, como decía, el portero iba a ser lo mejor. El portero les ha salvado muchas, ¿eh? Han perdido 6-0, pero les ha salvado muchas. Porque podrían haber perdido más. 470 monedas, madre mía, loco. Bastante bien. Fuera de juego me han restado dos. Vale. La falta me han restado 5. El multiplicador ha sido bastante malo. Y el premio por terminar ha sido bastante grande. O sea, a ver, creo que la es que casi todo es del premio por terminar. O sea, lo demás me da mierda. ¿Veis? O sea, los dos mejores son en el equipo, pero Vaca ha conseguido más que Jakub Sokolik, ¿vale? Porque Vaca ha conseguido 9,3. No, no me entiendo. Premios del partido, ¿eh? Vale, esto es lo que no me van a dar doble porque haga esto entero, creo. A ver, si me dan doble, yo no me voy a quejar, pero no le van a dar. Creo que se me ha caído la wifi en casa y por eso me ha dado tantos problemas con los directos. Vale, a ver. Juego contra el Milan, que ha ganado 0-2. O sea, tampoco es un resultado malo, porque habrá muchos equipos que hayan ganado 1-0. 0-2. No, veo más victorias de 2 que de 1. A ver, es verdad, aquí de 1, pero ahora en esta parte de 1. Vale, o sea, hay muchas de 1 también. Y hay empate. Estos han llegado a ir a penaltis, o sea, ya la prórroga se la ha sudado. Pero 4-3 penaltis, o sea, que también han ganado de 1. Toda esta tabla ha ganado de 1, ¿vale? En la mía, 3 de los 4 partidos se han ganado de 2. Bueno, el mío de 6. El mío de 6 y los otros 2 de 2. Y el último de 1. Puede ser un rival difícil, no conozco al Minihan. Pero tengo que cambiar los jugadores, evidentemente. Vaca está lesionado. Zeca, puedo meter a Zeca ahí, jugar a ser Dios un poco, ¿vale? A ver, ¿qué puedo meter ahí? Porque aquí puedo meter este, Francisco Ramos, ¿vale? Algo de defensa. Por, yo qué sé,
por un delantero, porque este EI no le voy a meter. Creo que este es... No sé de quién es. Ede. Vale, este es delantero, joder. Bueno, creo que así está bien, llevamos bastante medios, tanto delanteros aún así, pero es lo que más tenemos. Vale, a ver, creo que esto ya está bastante bien, este portero es portugués, voy a meterles algo de forma porque estamos en la mierda, que quieres que os diga. Voy a ver esto a ver quién está en peor forma, la mayoría estarán bastante mal. Creo que Vaca estará bastante mal, ¿veis? Pero está fuera 4 partidos, o sea, tiene bastante descanso. Voy a meterle a este, que está en la mierda, aplicar combustible. Forma. De forma tengo 6. O sea, no está mal. Vale, voy a meterle de 20, evidentemente. Que ya va a estar de puta madre. Joder, otro de 20... Es que no sé si meterle esto de 20 va a ser bueno, ¿eh? Porque el contrato tiene 40, que no sé qué diferencia hay entre 40 y menos. Este también está bastante mal. Aplicar combustible. De 20 también, porque es lo que me... 20 aquí. Este sí que... Me va a dejar bastante bien. Le quedan 3 partidos, o sea, tenemos que ir pensando en que este jugador... Le queda poquito. Para irse. Que tenemos que ir buscando un jugador que pueda jugar en su posición. Pero es que tenemos mucho. Pero de su nivel ya no. 3 partidos. Creo que termina el torneo. Pero después del torneo ya se acaba. Y... sí. Vale. Sí. Pero... no. No me gusta eso, ¿sabes? Porque, a ver, aplicaré combustible. Estoy aplicando muchos combustibles, pero es que no quiero irme a la mierda. A ver, de curación, si tendría algo para curarle eso al tío que está bastante mal, se lo daría. Pero es que no tengo nada. Pie y brazo. O sea, tengo de pie y de brazo. Bueno. Voy a mirar a ver qué tienen de forma para comprar, porque a lo mejor tienen algo barato. A ver, forma es prácticamente lo que más vas a comprar. O sea, creo que lo habrán pensado así. Di plata, no, no tienen nada de bronce, tío. Tenemos que ir pensando en que muchos jugadores van a tener que descansar un partido, ¿eh? Pero es que en la final no les podemos arriesgar. Voy a mirar a ver qué jugadores tenemos. Voy a enviar a mi club. Voy a volver a poner a Kiko porque supongo que será lo mejor que tenga. Pero... buscar en mi club. Este defensa y tiene mejor que Kiko. Y este es portero y es mejor que el que tengo. Kiko, no. Kiko, tú no vuelves a entrar. El portero está mejor que nadie, ¿vale? Quiero buscar un portero portugués, ¿vale? El portero suplente que tengo, este portero suplente, le voy a enviar a mi club. ¿Qué quieres que te diga? Oh, no, no, no. Venta rápida, no. A ver, no estaría mal. ¿Qué quieres que te diga? Porque me sobran jugadores. Hostia, no. Buscar en mi club. Vale. Este portero es el que os digo. Tiene 64, ¿vale? Está bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? Está prácticamente ahora mismo que ese. Por 2 no le voy a cambiar, pero... podríamos pensárnoslo. Vale, lo que más tengo son esto. Ahora delanteros tengo menos. Pero creo que el LD es delantero. No, el LD es defensa. Vale, vale, vale. Tengo un delantero, pero es que delantero... voy a hacer pocos cambios. Y delantero me puedo apañar así. Si eso a lo mejor meto a este por... por el amigo Carrizo.
Paciencia, digo, paciencia, no carrillo. Pero no sé, por ahora nos tenemos que apañar así, sin vaca. No sé cómo puede acabar esto, ¿vale? No lo sé. Vale. Vamos a jugar contra este equipo, que no sé quiénes son. Los... Vale, creo que estos son ingleses. Creo. Sí, ingleses. Digo, a lo mejor son estadounidenses. No, no, no lo había mirado, que creo que son ingleses. Por eso dudaba, o sea, digo yo. Joder, como sean estadounidenses, me mato. No, no me mato, pero... Joder, no me lo esperaba, si eran estadounidenses. Esto es de ser portero, me da a mí, Joder, hermano. Hostia, qué bueno soy. Hostia, que ahora se la tenemos que pasar para allá. Vale. ¡Compañero! No iba para ti, iba para la del otro campo. ¡Compañero! Hostia, este se me da mejor, el del centro, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? ¡Hostia! Buena, entre comillas. Porque lo de buena lo tendríamos que mirar. Ahí, ¡paca! ¡Ole! No me voy a volver a jugar. Y si fue Leo, fue Leo. Madre mía, el anuncio. ¿Qué quieres que diga? O sea, estás jugando al FIFA y te dicen. En la Nintendo Switch y te dicen. Ya está aquí el FIFA. Para tu pedazo de consola. La Nintendo Switch. Joder. Soy tontito y no lo sé. ¿Vale? Creo que este juego. Se juega mucho en las tiendas. Porque para que te digan esto, pero es que ni en las tiendas pega. Porque no pega. Así que, bueno, a ver qué caliente en todo. El capitán es Carrizo. Que es el mejor que tengo ahora mismo. Creo. Después de los atacantes. Cuatro partidos fuera tengo a este. No sé si estos que están teniendo me van a aguantar cuatro. Uno me aguanta dos y el otro tres. Tengo que pensar muy bien cuáles quiero que sean esos tres, esos dos y tres partidos. Este torneo, bueno, van a estar, evidentemente, creo que me quedan dos. Entonces, el que se vaya con dos, ¿vale? No va a jugar el tercero, pero el que juega el tercero tengo que pensarme cuál quiero que sea el que juegue, ¿vale? A lo mejor me juego otro de Food Draft, que conseguí bastante, no sé. Vale, ahí, Ruiz Fonte, madre mía, que bien empezamos el partido, ¿eh? Hemos empezado lanzadito. Hay que... sí que me he dado cuenta de que tengo que empezar más calmado. En cuanto a velocidad, meterle menos al principio y más cuando vea que se va necesitando, ¿vale? Hacer más pases y cosas así, menos que ir corriendo a todos lados. Porque si vas corriendo, gastas resistencia y después estás en la mierda. Que es lo que me pasó en el otro partido con Mac. Creo que por eso se lesionó, por la resistencia, pero no estoy seguro. Pero me da a mí que tiene más tendencia a lesionarse si está en la mierda de resistencia. A ver, si juegas contra el Barça, pues... contra el Madrid, contra el Barça... A ver, es que el Barça es muy generalizado, ¿sabes? Es lo típico que dice Madrid, va, o sea, son los mejores equipos prácticamente del mundo, que yo sepa. ¿Vale? No me gusta aceptar que el Barça es tan bueno, pero... A ver, es mejor que... Es mejor que prácticamente cualquier equipo de Europa. Le pueden plantar cara al Chelsea, pero... A ver, la Liga Española dice que tiene los mejores equipos. Pero tiene a dos buenos. Los demás... andan ahí. A ver, sí que comparas con la de Grecia, comparas con la de Rusia... No hay color, ¿vale? Les estoy metiendo mucha menos caña que en el otro partido, para ver qué es lo que pasa. ¿Cuántos seleccionan? Porque en los dos últimos partidos del Food Draft se me ha seleccionado dos, creo. Bueno, no. A ver, en los dos últimos que jugaban en cama. ¡Uf! ¡Oh! Bueno, bastante bien con ese centro, ¿vale? Ah, solo tenemos a este para pasar, ¿eh? Nos tiene que salir muy bien el centro. Porque si no, uf, porque si no tienen la posición y eso no me gusta. Y la tienen otra vez. Sí que
es importante que en los saques de banda estén dos, pero cuando no están dos, pues la caga, porque, a ver, aquí sí que tenemos que meterle un poco más de velocidad, aquí nos tranquilizamos, se ha caído el solo, o sea que nos da igual. Hostia, mierda. Vale, fuera suya. Joder, ayuda, ayuda. Ayuda, puto negro. Vale, ahí está el otro. Voy a llevar ese allí y a este se la paso, ¿vale? Ahí. Ahí. Hostia. Ha estado bien la jugada, ¿vale? Pases rápidos y buena posicionamiento. Que también te interesa. Al final y al cabo, que estén ya posicionados sin que tú les hayas mandado, está bastante guapo. Tienes que buscar también la forma más fácil de meterle gol, porque si no te van a romper el culo. Bastante. Ahí. ¡Ah! ¡Mierda! A ver, tranquilamente. Nos las vamos pasando. Ahí, pase, nada. Vale, a ver. Ahí. ¡Ole! ¡La contra! ¡Ah! La contra está muy bien, ¿eh? Muy bien hecha la contra. Pero hay que hacerla con más tranquilidad. Nos lo hemos pensado muy poco por dónde entrar a la contra. Pero claro, es que el centro es lo más fácil. Pero... A ver, es lo más fácil al principio. Porque a mí con el Madrid, ¿vale? Me acuerdo un Madrid, un partido, no sé si fue un partido amistoso que jugó Madrid-Celta o Madrid-Barça, que miré después por dónde había metido los goles. Y todos eran por los lados. Ninguno le había metido por el centro. Vale, Corón. Este también es uno que está cedido. Cuatro partidos le quedan. O sea, que al otro dos. Creo que al otro y a este cuatro. De Corona, que está bastante bien. ¿Vale? O sea, como ya habéis visto, ahí sí que le he metido caña. Estoy jugando muy tranquilo, ¿vale? Que eso también al final del partido pues me puede venir bastante mal. ¿Qué quieres que te diga? Porque el jugar tranquilo está bien hasta un punto. Sí que al final del partido te puede venir mejor que al rival, porque vas a tener que hacer menos cambios, vas a tener menos cansancio en los jugadores que vas metiendo, digo que vas sacando, y va a haber, creo que, menos posibilidades de que se te lesione. ¡Hoy! ¡Ole! ¡Ah, mierda! ¡Hostia! Vale, vale, bien ahí. A ver, ¿dónde podemos pasarla? ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A ver, el centro ha sido buenísimo. Este gol ha sido por el centro, no por el jugador. Pero está muy bien cómo ha buscado ahí dónde darla. Porque, a ver, sí que ha sido también por el jugador, porque la podría haber cagado el jugador y ha metido el gol. Pero el centro ha estado de puta madre, porque se la ha puesto justo al lado contrario de donde estaba el portero. Amarilla, ¿no? Sí, amarilla, pero... Lo que no me importa, a ver, la amarilla me importa, pero tampoco es que les vaya a matar por una amarilla, ¿vale? Les mataría si fuera una roja. ¿Eh? Hostia. Eso ha sido con el que tenía amarilla, ¿eh? No sé yo cómo acabar. A ver, no me interesa ni que me saquen tarjetas muchas. ¡Ah, mierda! ¡Hostia! Ha estado bastante bien ese centro, ¿eh? Creo que era un centro. A lo mejor ha sido un pase normal, pero creo que era un centro. No estoy muy seguro de que... No lo he visto bien. No he visto si iba por el aire o por el suelo. Pero creo que por... ¡No! ¡No! Vale, a ver. Sí que tengo unos tiros. La estadística en cuanto a redacción tiros, pues... Les estoy destrozando. Yo llevo 4 tiros y él creo que 1. Digo, 0. Yo llevo 6 tiros y el 0. Que me he liado. O sea que... Esto está siendo una paliza. A ver, voy a buscar ahí algo, ¿vale? Ahora voy a jugar un poco al portero, que avancen y después ya
Subo rápido, ¿vale? Que vengan hacia mí, que vengan hacia aquí, porque aquí... Ahí, ¿vale? Ahora subimos a tope. Ahora sí que subimos a tope. Ahora sí que metemos... Metemos a tope, ahora sí que no nos andamos con tonterías. Ahí, porque ahora sí que tienen menos defensa. Menos defensa, más posibilidad de gol. ¡Pam! Nada, nada. Ha estado bastante bien la intentona, pero... Era muy difícil. Vale, fuera. A ver, el córner ya no voy a pedir a un compañero. Voy a intentar tirarle. ¿Qué quieres que te diga? Voy a intentar el gol desde ahí. Vale, nada, nada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gol! Corona otra vez. Creo que lleva dos. Me da que lleva dos. Sí, lleva dos. El otro ha sido de Ruiz Fonte. O sea que vamos con dos goles de Corona, que es un jugador que está cedido. O sea que es otro que me está dando bastante seguridad. Pero que no me interesa que esté de seguridad. Dos de Corona, como ya he dicho, y uno de Ruiz Fonte. Hostia, Edipo. Pie y medio en semifinales. Sí. Casi los dos pies, porque un 3-0, este equipo que ganó de dos, creo que lo tiene muy difícil. Los goles. Este partido sí que han sido la mayoría por el centro, el tiro. Pero es que uno me han venido y he dicho, ¡zasca! Ya. A ver, los tiros. Los tiros han estado los dos que han sido por el centro y los demás desde donde sea. Los tiros a puerta. Todos, prácticamente. De 8 a 8. La posesión. Yo tengo más. O sea, no me tengo que preocupar. Las entradas. Bastante. La amarilla, Daniel Carrillo. O sea, que lo único que había... No he visto ningún cambio ni él. Ahora sí que tendríamos que pensar en... ¿Qué cambios podemos meter? Porque lo que peor tenemos... Son los delanteros y los centrales. Bueno, centrales. El mediocentro, Corona, vamos. Diane también, no sé cómo se llama, Diane, ¿vale? Zeca, tampoco está muy bien. Pero bueno, nos podemos apañar así, creo. Madre mía. La cuestión es intentar ampliarla. Vale, ahora sí que voy a entrar con calma porque es una segunda parte, voy 3-0. A lo mejor sí que meto un cambio esta vez. Voy a cambiar al que tiene amarilla. Me lo voy a pensar porque tiene amarilla. No la quiero jugar. Es un jugador que me interesa tenerle para el siguiente partido. Así que a ver, ¿de qué juegan? De DF, vale, voy a ir para atrás. No, este no. DF, vale. Y ya está. Por ahora eso es lo que más me interesa. A ver, el jugador es prácticamente de lo mejorcito que tengo. Pero claro, es que... Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Ahí, vale. ¡Hostia! ¡Oh! Si llega a haber sido un pase, si llega a haber salido bien, era golazo. Porque iba solo prácticamente. Ese jugador tenía, creo que a uno solo, por delante, ¿vale? Vale, aquí. ¡Ore! ¡Qué regatito! Ahí, tiramos. ¡Ah! Vale. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido bien. He ido corriendo, no me ha salido bien. La hemos cagado. Es que no quiero que le saquen roja, porque perder a este defensa para el siguiente partido podría ser lo peor. También tengo que andar con cuidado para el siguiente partido, que a lo mejor es que ni le saco. Porque creo que sigue, no sé si seguirá. Pero creo que sí, porque no cambian las normas prácticamente en el mundo del fútbol español.
Creo que en el mundo del fútbol, creo que esto es el todo. Vale, dos amarillas seguidas en dos partidos. Una amarilla en uno y otro en otro. Pucho para el siguiente. Hostia. Pero, claro. Vale, sí. Es un jugador que me interesa, pero tanto como para jugarme una segunda amarilla. Me la puedo jugar, tampoco es que me vaya a morir por jugármela, pero no quiero. Cuando me sobre la pasta del juego, ¿vale? Creo que me voy a coger uno negro. Porque en este torneo creo que nos da bastante al final del torneo, ¿vale? Creo que vamos a llegar a la final y lo podemos ganar. Fácil, ¿vale? Que tampoco es que sea una cosa muy difícil. O sea, vale, por aquí, tranquilos ahora, nos relajamos, recuperamos, nos volvemos a relajar. Se la ponemos a este que está ahí solito, prácticamente. Prácticamente. Tenía solo a uno, que le podía... ¡Hostia! Ahí, vale, bola. ¡Ahí! ¡Hostia! Casi, Otra vez, hemos estado a punto, ¿vale? Estamos creando mucho peligro, que nos interesa, pero... ¡Madre mía, qué bueno! Ahí, ¿vale? Estamos creando bastante peligro, que sí que nos interesa bastante, pero no sé si dando, ¿eh? Ah. No sé si tanto como para... Vale. Han cambiado a uno. Thompson por Smile. Me suena mucho el nombre de Thompson, pero es que, claro, en Estados Unidos hay muchos, en Reino Unido y en Estados Unidos hay muchos que se llaman Thompson. Entonces habrá un huevo. ¡Hostia! Un poco menos fuerte. Y golazo. ¡Hostia! ¡Hostia! La que me estoy jugando. A ver, ahí, bola. Bola va. Corre. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! Y... ¡Pam! Nada, nada. ¡Hostia! ¡La bola! Joder, que no se nos vayan, ¿eh? Ahí, otra vez la tenemos, vale. Ahí, con tranquilidad. Ahí, recuperamos. Volvemos a darle. ¡Hostia! No, casi. El segundo tirón. Haber llegado ya era un logro. Les estamos ganando de bastante menos de lo que les ganamos a los de antes. Dos goles menos. El siguiente le ganaríamos de uno, si seguimos así. Y el siguiente ya le ganaríamos de cero. De menos uno. O sea... ¡Gol! ¡Venga, va! Vale, ahora mismo sí que les quedan tres partidos y a este mes. No, creo que estamos en semi, en cuarto. A ver, antes había un otro partido. Ahora hay. No, estamos en semis. Cuatro, dos. Incluso podemos ganar por lo mismo, ¿vale? ¡Hostia! Tranquilo. Se dispone a ejecutar de esquina. Vale, a ver. Esto no está saliendo muy bien, ¿vale? Pero como ya habéis visto, les suelo dar mucha potencia a mis tiros de esquina. ¡Uff! Eso de verdad que ha sido casualidad, ¿eh? La ha dado él y me ha rebotado. Ha sido palo, pero... La podía haber tocado perfectamente el defensa. Que me interesaba más que le tocara el defensa que fuera palo para otro córner. Y ver qué salía, pero nada, no es lo que tú pidas en este juego, evidentemente, con ningún. Si pido que no tenga Impact Tron, seguro que lo tiene, ya os lo digo yo. Eso es un poco más. Tengo pensado volver porque a subir Pokémon, porque he visto una cosa que me ha rayado mucho. Y quiero llegar hasta ahí, en cámara, ¿vale? Y hacer una cosa porque me ha rayado mucho. ¡No! ¡Oh, tío!
chanta ante la presión y cierra el cuadro. Vale, a ver. Ahí. Buah, así nada, se nada. Así se roba la pelota, menuda entrada. A ver. Catalina tiene. Hostia, casi, casi. Lo teníamos a punto. ¡Gol! De otra vez de defensa, ¿eh? Este es el que he metido de suplencia por el que tenía amarilla, ¿vale? Hemos igualado. En el otro quedamos 6-0. En este podemos quedar 6-0, pero no sé yo. A ver, que tampoco es que me interese matarle, pero ya que estamos, no le vamos a decir que no, ¿sabes? Si pillamos eso, el 6-0, se hace. ¡Vale! Yo creía que era del otro equipo. Le iba a decir al árbitro, relájate, que eso no ha sido falta, pero... Nada, si era a mí, sí que hacía, seguro. Seguro que era. La verdad, yo he hecho una falta. Yo he hecho una falta y no la han pitado. Nada. Joder, no me jodas. Otra vez te lesionas, tío. Nada más que sale de una lesión y se mete en otra, tío. Ando mal de delanteros y se me lesionan dos. Los suplentes locales calientan en la banda. Que viene el chicharro. El guardameta. ¡Gol! Ya está. Vale, se cambia, pero. Vale. A ver. Es verdad que tendría que haber ido una un poco más difícil, ¿vale? Porque esta es muy fácil. Pero es que las demás, o necesito el 100% de química, o lo que sea. Y no tengo yo la cara de tener 100% de química, ¿vale? Así que, pues nos relajamos, nos calmamos. Ya está. Vamos a ver. Nos están jodiendo mucho las lecciones. ¿Qué quieres que te diga? Dos, en dos partidos, creo que tres, incluso en tres partidos que llevamos jugados, los tres últimos que llevamos jugados en cámara, se me han lesionado jugadores. Esto me está fastidiando, ¿vale? Voy a... Creo que se puede mirar las lecciones en algún lugar. Creo que no he hecho faltas, he hecho una. No me jodas. El potenciador, el multiplicador, ha subido, que nos puede haber dado algo, pero no. No, esto es... aquí. Creo que era aquí. Lecciones. Joder, tío. Tío, es que no... Necesitamos jugadores buenos, ¿eh? Yo estaré en cuartos, es verdad. Es que yo he mirado mi tabla, no la otra también. Si no, esto ya sería la final, ¿vale? ¿Qué te digo? Pero estoy en la mierda. Atrás. ¿Yo qué puedo hacer ahora? Es que estoy en la mierda. ¡Oh! ¡Ah! Vale. Parece ser que no era nada prácticamente. Que era algo que se solucionaba rápido. Así que no pasa nada. Nos quedan dos partidos. Editar la alineación. Vale, a ver.
Quiero ver cuánto tiene en... Es que la forma la tienen bastante bien. No sé cómo acaban leccionándose, dándoles tirones en los partidos, porque... Ya quedan 4 de baja, ¿no? Pierna, 3 partidos. Con este ya serían 2. La final tampoco la juega, 1. Más después otro. No va a llegar al final de los jugadores nuevos, los que hemos traído al equipo, ¿vale? Ni de baja, ni de... Bueno, es que ni de corona, ni del otro, creo. Venga, a mí que no. Que bueno, que... Va a ser perderlos y que llegue el bueno. Otro bueno. Bueno, hay que aguantarse, ¿qué queréis que os diga? Yo hago lo que puedo, pero hay cosas que no puedo hacer. Milagros como salvar a este jugador, no podía. Regates de oro, vale, esto es jodidísimo. Me van a palmar, voy a palmarla. Es que lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía, chaval. Menos mal que aquí no se me lo hicieron a jugadores ni nada. Porque es casi no les mato ya. Hostia, otra falta, tío. Es que aquí van a romperte las piernas, literalmente. Le suban huevo, que sea falta, que sea lo que les dé la gana. Porque aquí... No hay falta, si es que no hay ni árbitro, tío. O sea, voy a conseguir más puntos por dejarle todo roto, pero por pegarme esto, así que me lo digo. Y a priori, este parece un partido interesantísimo, Marco. Todo se han acabado las bromas. El que gane pasa y el que no haga cita, no es fácil. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse. Por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. ¡Hombre! Aquí creo que me va a ser difícil marcar otro 5-0, otro 6-0. Dejarme sobre todo la portería 0, que es algo difícil ya de por sí. Pero en un partido de este calibre, semis además, que no es que sean... Cuarto, nada, son semis. No sé qué deciros. ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? Voy a quedar primero en este torneo probablemente, porque es el torneo de iniciación. Pero me las puedo ver difíciles aquí y en la final. Ando bastante bien. Mierda, se me olvidó quitar el carrizo. En la segunda parte le voy a cambiar para no arriesgarme otra amarilla. No quiero verme sin el... Hostia, que le debo sin querer al joven. Bueno, pues bueno, nada. Carrizo lleva una amarilla acumulada, vale. No voy a tener otra, pero por si acaso yo quiero que te diga. Vale, a ver. No, voy a empezar tranquilito como en el último. Porque en el último tuve un tirón solo. Y en el anterior, que empecé a tope, solo voy a ir a tope para atacar cuando lo veamos claro, ¿vale? Uf. Nada, nada. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Ahí! ¡Hostia! Lo veía muy claro y casi. Ha estado bien, ha estado bien. Esa jugada que me he hecho, les podía haber pasado, la verdad. Antes de llegar. Sí que estoy haciendo muchos tiros, estoy yendo muy agresivo ya desde el principio. No sé si eso me será útil o no. Ahí, bastante bien, bastante bien. Hostia, no. Creía que el centro iba más centrado, ¿qué quieres que me diga? No que habíamos hecho un centro de mierda. El partido empieza loco. Bueno, bueno, me empieza bronco, pero yo estoy atacando de puta madre. ¡Hostia! Mierda. Llevamos una falta, ¿vale? Quiero ver por cuánto me quitan. 5.
Porque la verdad, odio que me quiten 5, tío. Uf, esto sí que están atacando. Duffy, no sé qué opina González, pero hay algo raro en este futbolista. Está un poco perdido. Como que no encaja en el equipo, ¿no? No sé si es cosa de mentalidad. Eso va para adentro. ¡Hostia! ¡No! ¡Empezamos mal! Y cago en todo, tío. Ya os dije que este iba a ser más difícil que lo último que había. ¿What? A ver, quiero ver la repetición porque no sé qué es lo que ha pasado, hermano. A ver. Voy a poner la cortita. El baloncito. Ah, mierda. Con la que se puede girar, tío. Joder. Vale, aquí. Ahí. ¿Dónde está el baloncito? Creo que está más fuera de juego. Me da a mí, A ver, ¿cuándo ha tirado? Ahí estaba en fuera de juego. Ahí estaba en fuera de juego. Creo que por eso ha sido. He pasado de mirarlo. He dicho, ya hemos perdido. He dicho, estamos en la mierda. Pero no, parece ser que no. Que podemos ganar. Yo ya creía que era gol. ¿Qué quieres que te diga? Hasta mi portero se ha tirado a defender una y después pues me comió una otra. Vale, fuera, córner. ¿What? No he dado ni cuenta, chavales. Vale, a ver. Andamos bastante mal, ¿vale? ¿Por qué le he hecho un tiro a puerta que había salido de puta madre? Y los míos han creado peligro, ha habido un córner, ¿vale? Pero... ¡Oh! ¡He tirado desde mi casa! Creo que he tirado desde mi casa. ¡Hostia! ¡Mi móvil! Vale, perdón, pero son cosas del directo, ¿vale? ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! Ha salido bastante bien el gol. Yo creía que iba a fallarla, que quiero que le diga, porque he tirado desde mi casa. Tiro desde aquí y meto, creo que ya, Tiro yo y meto. Porque ha sido un gol que no me lo creo ni yo. Vale, a ver. Ay, mierda. A ver, tranquilos, hay que ir tranquilos. ¡Ay! ¡Hostia! Vale, a ver, ahí. Esa bola nos la han pasado, ¿qué quieres que te diga? ¡Oh! ¡Otro gol! ¡Otro gol del cedido! De Corona. Tres partidos que le quedan contando este. Y vamos bastante bien. Así que otro golazo del cedido. ¡2-0! Vale, ya me da más seguridad. El que me metan una ya no me importa tanto. La ha tocado mi jugador. A ver, No ha sido en propia meta. Pues no, o sea, a ver, eso ha estado bastante claro, pero ha estado cerca de no haber sido gol, ¿vale? Ha sido el único que ha intentado que no fuera gol, ya que ya había superado al portero, ya no se podía hacer nada, el único que podía hacer algo era él, y bueno, lo ha intentado, pero no le ha salido bien. Creo que fue lo que le pasó el otro año a... Bueno, es que el otro año... me acuerdo todavía de la de Piqué de la Supercopa, que fue gol en propia puerta, pero es que parecía que Marcelo se la centraba y él remataba. Y es que fue un gol penoso. Con perdón para Piqué, pero fue penoso. No sé cómo lo hizo. O sea, el tío no sé cómo lo hizo, Piqué, porque es un buen jugador. Venga, va. Ahora, ya está. Sí que me la juego mucho haciendo que el portero saldría. Piqué, con perdón, pero es que
que a veces la caga mucho y... A ver, hay veces que se merecen las rojas que se ganan, porque se gana muchas rojas, el pobre bebecito. Pero hay otras que... Aunque seas del Madrid, seas del equipo que seas, es bueno el jugador, es bueno y al final pues... Sí que lo celebro cuando le sacan una roja, pero al final es que a veces... A ver, hay cosas que donde las cae. O sea, por ejemplo, cuando dijo que la independencia... Que, bueno, pues cuando la cagó y España le dijo que si era independentista que se fuera de España, de la selección, ahí la cagó un huevo, ¿vale? ¡Hostia! Pero bueno... Carrizo, no estoy haciendo ninguna entrada agresiva, ¿vale? Ni siquiera estoy haciendo entradas con Carrizo, por mucho que sea defensa. Hoy le quiero tranquilito, sobre todo a él, porque los demás, pues bueno, le pueden destrozar un poco, tal, pero les pueden sacar una amarilla, pero a él es el único que no lleva cuatro amarillas, es verdad, ninguno en el equipo creo, si lleva Jorge Sartén, porque cuando lleven cinco, también en el partido que es Taranti, que este también creo que le tengo como medio centro. Sí, medio centro. Es medio centro. No sé dónde lo tengo puesto, creo que en el ataque, creo. No, le tengo puesto de medio UE. Zeca es el otro, que también es medio centro o algo así, pero... Los delanteros están metiendo muy poco. Ha metido Ruiz Fonte y ya está. Ni Zeca ni ninguno de estos. Zeca y estos pueden hacer muchas asistencias, porque es verdad que están mucho ahí. Ruiz Fonte, pero es que Ruiz Fonte ataca muchísimo, tío. Otro gol de Ruiz Fonte, como ya os he dicho. A ver, es con los que más juegas, con los delanteros al final y con los centrales, los que más se conocen, pero sobre todo los que van por el centro, porque ya ves que hay dudo que sea Zeca, ¿vale? Pero que a lo mejor, pero que lo dudo muchísimo. No, nada, 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 me he equivocado, me he equivocado. A ver, quiero ver a los de mi equipo, ¿vale? Este no es, es este. No, es este. Vale, a ver, larga no, esta, vale. A ver, quiero ver quién es. ¿Veis? Es que es Tarantini, que es que es medio izquierdo, o sea, no es ni medio de, ni medio centro, es medio derecho, izquierdo, y al final estaba en el centro. Es que los medios al final están más en el centro que los delanteros, y el delantero centro es el único delantero que prácticamente juega de los delanteros en mi equipo, porque es que después para los otros, con Ronaldo, es verdad que nunca le pongo de delantero centro. Pero claro, es que en el Madrid son jugadores que de regate están bastante bien. Si juegas contra un equipo que tenga poca defensa, pues te lo ves más fácil. Pero en estos equipos, pues es muy difícil meter con estos. Por ejemplo, aquí sí que ves a Zeca, pero hay jugadas así, que llega el rebote y la coge. Este equipo creo que es muy famoso, pero no me acuerdo del nombre. Ni de qué país es este Zeca, pero este está más acabado que tú, es que es muy bueno, tío. Buah, tío, yo creía que iba 4-1. Me he quedado loco cuando he visto 5-1. O sea, la primera, a ver, sí que no he dejado la portería a cero, pero con este partido, o sea, con este resultado me da igual no dejarla a cero. Es que puedo meter 7-1 fácilmente. Sí, Carlos, por una. Tantini. Es que juegan mucho, tío. A ver, sí que ha habido muchas paradas de su jugador. No tengo, solo he hecho una falta y ninguna tarjeta amarilla. Pero un córner he tenido, pero que los tiros, los goles,
muchísimos más que ellos y uno en propia. Va a quedar bastante mal el jugador que se ha metido en propia, que quieres que te diga. Rui, Fonte y Tarantini, bastante bien. En la valoración ya os he dicho que va a quedar bastante mal. Le van a valorar bien los del otro equipo, que quieres que te diga. ¿Por qué el jugador del partido es Tarantini y no Rui Fonte? Si en cuanto a goles está bastante mejor. Asistencia, mejor está Tarantini. No, están igualados. 2-1. ¿Quieres aportar? Está mejor Tarantini. Has completado mejor Rui Fonte. O sea, 3-2. Regates completado mejor Rui Fonte. O sea, 4-2. Centro completado mejor Rui Fonte. O sea, 5-2. No lo entiendo, tío. 5-4. Es que no lo entiendo, tío. Daniel Carrizo dijo que lo iba a cambiar en la segunda parte y lo voy a hacer, ¿vale? Aparte de alguno más que esté cansado. Tarantini está cansado, pero Tarantini... Diana es que no está dando seguridad en este partido. Y tengo que ir probando los suplentes para estos. Tarantini. No quería sacar a Tarantini, ¿qué quieres que te diga? Pero es que estando cansados... No la quiero jugar porque son jugadores que, a ver, Tarantini sí que va a estar, Ramos, el otro, Diane, le quedan un par de partidos. Pero claro, esos dos es la final. El siguiente es la final. Esperemos que le funcione bien el truco al técnico, porque con estos tres cambios, atención, se quedan sin opciones de ratificar. Caray, qué memorias tiene este entrenador, hay que tener las cosas muy, muy claras para tomar una decisión así. Pues sí, es que lo tengo muy claro, tío. El inicio de los segundos 45 minutos. Mucho tiene que mejorar para llevarse algo positivo. Ahí, madre mía, Gonzalo, paciencia. Este es el delantero que he tenido leccionado, ¿vale? Pero ahora me he dado, no me está dando tampoco mucho. A ver, segundo mejor delantero que tengo. Tercero. Rectifico. Pero que tampoco es que me esté dando tanta seguridad como Ceca, que ni es delantero, o Rui Fonte, que son los delanteros que tengo ahora mismo. O sea, Ceca me está dando más que un delantero real, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Y eso ya es problemático en cuanto al equipo. Tengo que buscar delanteros, porque se seleccionan mucho más los delanteros que ningún tipo de jugador, porque es lo único de lo que se me ha seleccionado, tío. O sea... Se me han leccionado los tres jugadores que se me han leccionado en los últimos partidos han sido delanteros. Lo demás no se me han leccionado nunca. No he, ni en partido, nada, nunca. Sí que me sacaron una roja una vez a Dani Carvajal. Pero bueno, no más. Pero eso fue en un partido amistoso, creo. Hostia. Creo que con... Pero de momento le sale bien. Corne. El técnico pone todo el cámara a favor. Con estas dos nuevas incorporaciones, ¿cómo lo ve, Ruiz? Sí, desde aquí yo lo veo mucho más tranquilo y mucho más concentrado en el partido, Manolo. Ahí, un poquito más ahí. No sé cómo me va a salir, ¿eh? Muy bien, el portero. Y... que ataja la bola. Bueno, esta vez al menos he ido a puerta, no como en los últimos que se me han ido fuera, pero por arriba. Creo que solo he metido un córner, y creo que fue fuera de cámara, y creo que fue con Ronaldo. Creo, creo. No estoy seguro, tío, no estoy seguro. Son problemas de... Creo, no estoy seguro de... Pero he metido solo uno, Lo de que he metido solo uno, yo os lo digo yo, y creo que fue contra el New York. Pero es que ya está muy roto, ya os lo digo yo, porque casi que puede ganar, o sea, con los goles que metí con Villa contra el Madrid, casi que puedo ganar al Madrid. O sea, Villa está rotísimo, tío. Voy a intentar buscar a Villa, ¿vale? Porque está rotísimo y no creo que sea tan caro, ya que no está en la liga española y está muy roto. O sea, como tenga Villa ya he ganado. Y a Pirlo también. A Pirlo también me encanta ese jugador.
No es que sea malo, no es que sea malo, pero se ha ido a la Liga Española y ya no soy yo mucho de Pirlo, creo que era español, creo que, no estoy seguro, tío. No, era italiano, Pirlo. Es verdad. No, no creo ni que estuviera en la Liga Española, seguro que ha estado alguna vez, pero creo que no se fue de la Liga Española. Sin más, se fue de la italiana, creo que acabó su carrera como importante en la italiana y después ya se fue a la mierda. Se fue de la selección italiana y se fue de la liga italiana. A ver, creo que el mismo año, me da ahí que el mismo año, no sé. Aprovecha el regalo y recupera el esférico. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ole! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Señoras y señores, qué parada! Francisco R, no sé ni quién es ese, tío. ¿Quién es Francisco R, tío? Supongo que será Francisco Ramos. Francisco Ramos. Vale, como ya veis, pues los centrales juegan muy adelantados, ¿eh? No sé si este... Creo que este es el 4-3-3 ofensivo. Supongo. También hay uno defensivo, que creo que jugaría muy atrás. Prefiero el normal o el ofensivo, ¿eh? He jugado con los dos... He jugado con muchas formaciones, pero el ofensivo está guapo, y el defensivo, pero el normal, digo, el defensivo no está guapo, cuesta mucho atacar. A ver, si vas 9-3, si vas 2-1, y es una final que te va a dar un huevo de XP y de dinero, pues sí que te la puedes jugar, ¿sabes? ¿Qué quieres hacer? XP, tío, experiencia no, aquí no te dan experiencia. El árbitro ha hecho de poste. Hemos dado al árbitro, tío. Yo nunca he visto. Yo nunca he conseguido dar al árbitro. No. No le ha dado, ¿no? Lo de dar al árbitro es algo que siempre he intentado. Bueno, le he intentado hasta hacer una segada, pero no lo consigo, ¿vale? El día que lo consiga, creo que me van a sacar roja. Voy a intentarlo. Y el día que lo consiga lo voy a grabar la repetición porque para mí será épico. ¿Qué queréis que os diga? Es muy difícil dar a gana. Esta vez no inquieta la guardameta. Bueno, chavales. Le da con la pierna mala. Ostras, tío. Creo que Rui Fonte es mi mejor delantero. En cuanto a delantero, sí, es el mejor que tengo. Pero. O sea, a ver, 5-1. Creo que en el último le ganamos 5-0. Estamos perdiendo un gol de diferencia de cada uno. Que bueno, pues tampoco es mucho. O sea, al final la ganaremos de 3, supongo. ¡Oh! ¡No! He hablado y ya las cosas han cambiado. No hemos perdido ningún gol de diferencia. Hemos ganado de 5, vamos a ganar de 5. Si no ganamos de 6, que ganar de 6 para mí a este equipo sería épico en semis, la final. Y creo que la voy a pasar mal. Y espero pasarla mal, porque eso sería buena señal. Significaría que hay buenos equipos, ¿eh? En esto, pero lo dudo mucho. ¿Vale? Lo dudo mucho. Lo tenemos que hacer también con mucho cuidado, ¿vale? Porque... Fuera. Nada. Fuera de juego, que no me gusta, tío, eso de que sea fuera de juego. Ay, venga, vamos. Menos mal que estaba ahí. Hay que ir con mucha tranquilidad, eso sí que es verdad. Porque, a ver, al fin y al cabo, lo que te da más tranquilidad es el ver que tu equipo va ganando y que va ganando de sobra. ¡Y tira! ¡Uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! Ese podría haber sido gol, ¿eh? Buen portero. Tengo que mirar qué equipo, ¿eh? Porque a lo mejor me interesa su portero. No, en realidad no, tengo un buen portero, solo me he metido una. Y me está dando seguridad también mi portero, que no es malo. ¡Uh! El balón no entra por muy poquito, no creo que el rival quiera dejar de sacar muchos más corners. Si los van a sacar así, desde luego que no, menudo peligro que llevaba. Vale, a ver. ¡Hostia! ¡Buena bola! Sale un paso para intentar robar.
Pues nada. A ver, ¿a quién se la paso? Tío, es que no está, no está el de ahí, tío. Bueno, vamos para atrás, pero es que es lo que necesitaba, ¿sabes? Para hacer esto y golazo. Voy a ganar de 6, tío. Rui Fonte. Rui Fonte, tío, mi mejor jugador del partido, ya os lo digo. Y si no lo ves... Si no lo ves, me voy a quedar hecho, tío. Siete y uno, tío. Mi equipo está todo roto, así, ¿eh? Xavi, ya os digo que... Ya os digo Xavi, tío. Villa. Villa es el único que me falta, tío. Voy a mirarle ahora, ¿vale? Después de este partido voy a mirar cuánto cuesta Villa, porque a lo mejor hasta ya tengo dinero por ahí. ¡Buah, madre mía, tío! Está rotísimo mi equipo. 9,7, Rui Fonte. 478, creo que me habrá subido el multiplicador. Tendré menos 5 en cuanto a faltas, lo supongo. Pero no me ha quitado nada en cuanto a faltas. El multiplicador me ha subido un mazo, pero mazo. Los goles en contra sí que me han bajado. Bueno, las cosas tienen que ser así. Y por terminar, bastante. Bastante guay, bastante guay. Rui Fonte y Corona. Bueno, Corona tampoco ha estado mal, ¿eh? ¿1400 y pico? A ver, me puedo quedar pobre. Pero me tengo que arreglar. Voy a buscar a Chávez, a Villa. Si está, claro. Tienda. A ver, traspasos. Mercado de transferencias, jugadores. Nombre del jugador, Villa. Creo que con esto ya, ya me lo buscarán automáticamente. El... David Villa, mira, ¿veis? Villa. Esto. David Villa, a ver cuánto cuesta, ¿vale? Buscar 82, o sea, de media tiene 82. Tendría una delantera de que se selecciona Vaca y tengo a Villa, aún así. ¡Buah! 10.000. El precio inicial para pujar. A ver, este 4.000 y pico, 4.000, 3.000. ¡Buah! Este, el precio inicial está bien, ¿vale? Pujar, sí. Pero evidentemente van a pujar más, ¿eh? Por el... ¡Uy! Vale. ¡Loco! Tengo que esperar 2 días y pico. A ver, si no sería este, ¿vale? Pero en las pujas, para puja, este. Tengo que esperar 2 días y pico, loco, loco, loco. Mañana volveré a mirar, pero... Ya os digo yo que no. A ver, esto me interesaría más en cuanto a las pujas. La puja me la van a subir. Digo yo. Y si no, voy a buscar otro, ¿vale? Nombre del jugador. Voy a buscar en defensa. Voy a buscar a Varane, que tampoco tiene que costar tanto. Ya que no es un jugador así, a ver. Sí que es conocido, Varane. Sí que es un jugador conocido, ¿vale? Va. ¿Ves? ¿Vale? Pero... ¿Tanto? ¿Tan caro va a ser? Tenemos que buscar, a ver... Está este, cuesta... Buah, en las pujas... Esto caro en todo, tío, es que... Tenemos el negro, que es el que tiene 85, y este... Sería buenísima. Vale, a ver... Nos interesa tener a Varane. Pero... Sí,
que tenemos a Villa buscado, ¿vale? Objetivos, lista de transferencias. Objetivos del mercado. A ver, os voy a ver. Puedo apostar 1497. Y voy a buscar también objetos consumibles, ¿vale? Entrenamiento del jugador, calidad, vale. Voy a pujar, pero tampoco creo que dure mucho porque... Bueno. Entrenamiento de jugador. De todo. Defensa. Bueno, para pujar está bastante bien. A ver cuánto dura 6 minutos y pico. Mientras que jugamos un partido tenemos esto pujando, pues ya está. Y ya que tenemos estas dos cosas aquí, ¿vale? Pues vamos a ir al un jugador. Torneo un jugador. Nos queda la final. Jugamos la final. Buscamos cómo nos están yendo las pujas. Dudo que haya algo más alto que lo mío, porque es que tampoco para eso, tampoco es que se vayan a pelear. ¿Qué crees que te diga? ¿Vale? A ver, la final. Es el equipo que ha ganado su último partido 1-0. El anterior, 2-2, y ha tenido que ir hasta penaltis. Y el último, 2. Y el primero, 2-3. O sea, a ver, dudo que sea un equipo que me pueda pegar una paliza, ¿vale? Pero espero que me dé pelea, ¿vale? Algo de pelea, ¿qué quieres que te diga? Que finalizarán tras este partido, ¿vale? Editar animación. Quiero mirar cuánto le queda de elección a este, ¿vale? Tenemos que mirar cuánto le queda de elección, tío, porque es que no le quiero tener mucho más ahí. Dos partidos, le queda este y otro, o sea, se va a ir este, chaval, vale, 3-3-2, este es el que yo quiero. Vale, ahí, este va a seleccionar. Se va a ir antes de que este, Vaca vuelva a estar en el equipo. Así que, pues bueno. En este partido perdemos a un gran jugador, buena persona, tío, que quieres que le diga. Bueno, le vamos a recordar todos como el gran Diane, no sé, no, como el que metió un par de goles y ya está. Porque tampoco es que sea un jugadorazo, a ver, no es malo, que quieres que te diga, ¿vale? A ver, ¡ay, madre mía, qué bueno! Y venga, vámonos. Madre mía. A ver, llegará. Llega. Bueno, pues este, el portero no es que se nos dé mal, ¿eh? Bueno, ese sí que se nos ha dado mal. Bueno, buen trabajo, eso ya es algo. No sé cómo voy a quedar respecto a mis amigos. ¿Casi lo tienes? Ya hemos quedado bien, o sea, no lo hemos perdido. Soy Paco López, acompaña a Paco González. Bienvenidos a lo que será un emocionante final. Wow. De Copa. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro mire el final. Creo que hay uno que se llama McGregor, ¿eh? Creo que hay uno que se llama McGregor, chavales. Si se llama McGregor, voy a cambiar el nombre de voy a cambiar el título del vídeo. Y le voy a cambiar la ¿vale? A ver. Creo que hay uno que se llama McGregor del otro equipo, ¿vale? De este hay uno que se llama McGregor. Sport pesa. Traducido al español sería deporte pesa. Supongo. Deporte pesa, madre mía. El deporte de hacer pesas. Qué gran deporte practican estos tíos. No juegan a fútbol. Ellos
ellos en el entrenamiento no juegan a fútbol. Hacen pesas. Pesas. Madre mía, la foto de la final. En la que Vaca no pudo jugar por una lesión de... No me acuerdo, de cuádriceps, creo. Madre mía, todos mirando la copa. La copa que vamos a ganar. El árbitro es de Francia, ¿vale? Pero bueno, no me caen mal los franceses. A ver. Tampoco es que me caigan de puta. Hoy voy a intentar joder al que está cedido. ¿Qué quieres que te diga? Voy a intentar que se rompa las piernas. Se llama McGregor 1. Estoy seguro. Bueno. Me había parecido que había uno que se llamaba McGregor, el portero es McGregor. McGregor es el portero, chavales. Lo he visto en el último segundo. Quiero ver cómo destrozamos a McGregor en portería. Espero que sea mal. Espero que no me haga un... Ya está, tío. Ya le hemos matado. El portero McGregor, pues bueno. McGregor se me parece burdo. McGregor, tío. Eres muy... A ver, ahora sí que le metemos a tope. Tarantini, este es uno que se queda un partido, me da a mí. Ah, no, este es el que tenemos asegurado, vale. Madre mía, qué paliza. Ya veo un 20-0. En 3 minutos, 2 goles. O sea, que es gol por minuto y medio. O menos. ¡Ole! 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 ¿Que se puede cumplir la profecía? Pues nada, ya no. Ya no se cumple la profecía. Ahora sí que nos tenemos que relajar. Creo que ahora tendríamos que dejarles atacar porque, a ver, no. No los quiero despertar. Joder, hostia, sé que atacan mal. Lo he intentado, ¿vale? Les he intentado dejar. ¿Qué te digo? Pero ahora es que. Son malos, tío. Madre mía, sin correr ni nada, iba tranquilito, despacito, he tirado y así, gol. Yo no quería destrozarles tanto. Hostia, se me ha olvidado mirar a Iker Casillas. Voy a mirar a Iker Casillas, a ver cuánto está la puja, porque, a ver, supongo que no será como, ¿qué quieres que te diga? Como David Villa, que digo yo que está bastante más barato. Con perdón, tío, pero es que Iker Casillas ya no es el puto amo que era antes. Yo sigo confiando en él, confío en que algún día vuelva a ser el mejor del mundo. Pero este año no. Este año no, porque quiero pujar con Foren. ¿Qué crees que te diga? Confío en que este año no. Y mirad si Diego Costa ya está en el Atlético. En este juego, porque no lo he mirado todavía. Tengo que mirarlo. El ataque no pasa del medio campo. Madre mía, qué mal anda, ¿eh? La pelota cambia de equipo. Estoy jugando demasiado tranquilo, a lo mejor, ¿eh? Que esto después podemos terminar con el otro partido. Que nos metan un gol. Y lo de que me metan un gol no me gusta. Hostia, casi, ¿eh? No andamos mal en cuanto a atacar, no andamos mal. Casi que se cansan más ellos solos cuando les dejo con la IA, que los maneja la IA. Porque con la IA corren. No sé por qué, tío, yo no quiero que corran. Les tendría que... No sé cómo hacer eso para que no corran, porque es que si no se cansan. Y después andamos mal en los siguientes partidos porque se me lesionan. ¡Ah! ¡Ay, madre mía, qué bueno! ¡Madre mía!
este partido ya está ganado. ¿Qué crees que diga? No os voy a mentir, con un 3-0. No os voy a mentir, pero al final creo que está siendo demasiado fácil para ser una final. Me ha costado más las semis que la final. ¿Qué crees que diga? Y en las semis iba todo, casi todo el rato, y estaba yendo a tope. Y aquí estoy yendo despacito. Estoy haciendo lo mismo que hizo Messi contra el Madrid. Estoy yendo a paseo. Con el paseo que se den mis jugadores, llegamos hasta la Plaza Mayor desde el Bernabéu, hasta la Plaza España. Después, corriendo, llegamos hasta donde se celebra el Nacional Atlético, no me acuerdo cómo se llama. Y a Spring no hizo casi nada, es verdad. Eso lo vi en las noticias. No me acuerdo nunca las noticias, veo más los deportes. Y eso lo vi en los deportes. Subrayo que me gusta mucho ver las noticias. Porque la mayoría son cosas de los terroristas gilipollas. O de estos que han matado a la chica esta. Este, tío, el chicle, tío. Es que mira que ya es peligroso, tío, lo de comer chicles y tal. Ya nos lleva a la mierda, tío. Es que... ¿Ves? Los chicles te matan, tío. Yo ya lo dije, que no me gustaban los chicles. Jugar al equipo contrario. Que no sé cómo les vendían. Estoy yendo muy tranquilo en este partido, así que es verdad que la mayoría cree que no corro casi. Cuando lo manejo yo no corro, porque es que no me sirve de nada. Corro y después les meto muy fácil, pues ¿para qué? Vamos a ir más formado. Por la banda para ganar Metra. Pierde el balón a manos de su rival. Silver Junio, vale. Este Junio quiero que meta un gol hoy, ¿vale? Bueno, es el último. Que se metió en propia. Hoy quiero que meta un gol, Silver Junio. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Ese es Silver Junio! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Hostia! La bola no es mía. La pelota queda libre y la pierde. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Silver Junio! ¡Ole, Silver Junio! En el último se mete en propia, pues en este se me le mete al rival. Cero en la primera parte, a ver. Me gusta meter paridas, pero tanto como esto, tío. Me gusta un 3-0, un 2-0, un 4-1, un 9-7. Partidos con muchos goles, pero no que todos sean míos. Mete uno al menos. Estaba en posición antirreglamentaria. Manolo, qué pena. Si hubiera arrancado un pelín más atrás, podríamos estar hablando de un gol ahora mismo. El balón jugado hacia atrás, la grada no la prueba. Corona. Pita el público. Y recuerden, el pueblo es soberano. El pueblo toma la palabra. Daniel Carrizo. Voy a jugar con mucha tranquilidad. Man, voy a jugar por aquí. Que viene el chicharra. ¡Gol, gol, gol! Nada, era fuera de juego muy claramente. Pero creo que es que si no me entraron, ¿vale? Y me ha arriesgado. Ya tienen el balón, ahora a atacar. Termina esta primera parte que nadie esperaba del marcador. Buena prueba de ello. Bueno. Partido González grande donde los haya, en el que los jugadores soportan mucha presión, aunque yo creo que están respondiendo.
yo no he hecho ninguna falta. Así que estamos quedando bastante bien en cuanto a faltas. Incluso a lo mejor me dan dinero, porque en el último hice una y me dieron cero. Comienza la segunda parte y los equipos llevan una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? Pues ampliarla. Yo creo que ampliarla, ¿vale? Si no, a lo mejor, si veo que me va costando... A ver, evidentemente ya cada vez estoy haciendo más el tonto, porque... A ver, tener un partido asegurado, pues ya te hace... ¿De qué me sirve meter 20 goles, sabes? O sea, a ver... Sí, que mola mucho, ¿vale? Mola mucho. Dios mío, la entrada ha sido durísima, podría sacar la tarjeta. ¡Guau! O sea, cero... a ver, voy a asegurarme de que no haya sido falta mía todavía ninguna. A lo mejor hasta me dan 10, ¿eh? Espero que me den 10. ¿Qué crees que te diga? ¡Corona! Porque que me den 10. Por las faltas que me han hecho, no estaría mal. Me interesa incluso. Incluso me interesa que me hagan más. ¿Cómo que no ha sido falta, hombre? ¡Hazme falta! No me hagas una buena entrada, hazme falta. Y el balón cambia de mano. Vale, después vamos a jugar un partido de temporada. A lo mejor hasta lo jugamos online. Si hemos conseguido a Villa. Vamos a intentar conseguir a Villa. Eso. Bueno, si consigo a Villa. Si consigo a Villa, ¿vale? Chicos, va a ser un gran día para todos. Porque Villa, tío, Villa es un jugadorazo. A ver, Vaca es bueno, ¿qué quieres que te diga? A Vaca le compré en 5 segundos. Porque Vaca le compré. Pero es que este he pujado por él. No le compro al precio normal, ¿sabes? Porque el precio normal es que es una burrada. Como ya os he dicho, es un jugadorazo que en este FIFA está todo roto. Tiene, creo que, la misma media que Vaca. Pero claro, el portero, venga, vamos. Voy a intentar meter con el portero. ¿Es verdad? Creo que una vez estuve a punto de meter con Keylor o con alguno de estos. No estoy seguro. ¿Con qué portero estuve a punto de meter? ¡Que no te vayas! ¡Hostia! ¡Fuera! Últimas instrucciones al jugador que entra de refresco. Ahí, ya está. Con porteros tengo un truco. El cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Como la pierna va a chupar banquillo el resto de temporada. Pues la verdad es que no, porque como yo soy el entrenador, pues puedo hacer lo que me dé la gana, incluso dejar que este portero juegue. Sacarse la pelota de encima. No la ha perdido, mira, pues no va a chupar el banquillo. ¿Cómo lo has clavado, hermano? El jugador se retira a la caseta para dar entrada a otro compañero. Puede pasar. Puede pasar, sí, puede pasar que pierdan 5-0. Se dispone a sacar de córner. Porque yo creo que mucho más no quiero atacar. La verdad, creo que ahora es más que nada perder tiempo. O sea, cualquier jugada que tengas para perder tiempo, después tienes que dedicar a perder tiempo. No intentas ganarle. ¿Y ahora? ¿De qué me sirve ganar tiempo? O sea, es que... Voy a sacar 10 por las faltas que me he hecho, porque es que más no... No creo que necesite mucho, la verdad. Porque, a ver, sí que... No jugamos mal, lo estamos haciendo bastante bien. Pero, hombre, tanto como no para no intentar perder tiempo, pues no. No es que les estamos metiendo un 20-0, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que jugar más atrás, ¿qué quieres que te diga? Voy a intentar volvérsela a pasar al portero para volver a intentar meter. Hostia, no, por carrillo. Que entrega el culo al meta. ¡Ay, ay! Dejan espacio, este es mi truco, ¿vale? Ir hacia un lado, que te dejen espacio y después te vas a hacer. No tiene miedo a nada, Paco. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, había espacio. Se la quita de los pies. No me ha dado tiempo. A ver, ahí es como para tirar. ¿Qué quieres que te diga? Te sale el portero y yo tiro. ¿Qué quieres que te diga? Ese tío casi no... ¡Oh! Fuera.
fuera suya. Pues bueno, mía. Pero bueno. ¿Qué es esto? A ver, puedo meter incluso más goles. Sí, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Progresa adecuadamente como en el anuncio. Ahí, para ahí. Ahí, 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 no, 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 no. Eso es penalti, tía. Sí, limpiamente mis huevos. Eso sí que lo hacen limpiamente. Ay, mira, mira, mira. Mira. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato. Ya está ganado, o sea, ya está ganado. Que no quiero que no quiero que haya cambio, tío. Y a mí no me interesa el cambio. Porque a lo mejor meten a Ronaldo, ¿sabes? Si me meten un 20-0 o sea, a ver, sí que de ir con una diferencia de 6 de goles, de 6 goles a ver ya esto ¿de quién? ¿De quién? De acción mía, tío, me cago en Dios. Tirón. Pues le cambio, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tampoco me interesa mucho el cambio. Y parece que está haciendo señas de que venga alguien a rescatarlo. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Los dos equipos han ido agotando la gasolina y los técnicos deciden meter sangre nueva. Y parece que van a saltar al campo a la vez, Manolo. A ver, podría... Podría haberle dejado, porque tampoco quedaba mucho tiempo, pero... A ver... ¿Qué? ¡Loco! ¡Me han metido por mí! ¡Por fin me han metido! ¡Pero es que no les triplico! No les duplico, no les triplico, no les cuatriplico, ¡les quintuplico! Y le puedo sextuplicar, tío. Porque es que estoy yendo tranquilo, pero es que... Pues nada. Ya está. ¡Ole! Y el leccionado, que el leccionado no lo celebre, ¿eh? Que si no le rompo las piernas. Que después de su lección voy yo y se las rompo. Vale, creo que ahí solo están 11, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que esos son los 11. Y los suplentes, pues mejor que no entren. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Si no estaría el leccionado, tío. Pero con el leccionado, pues nada, no me interesa. Supongo que habré ganado la puja. ¿Vale? Verdad, que también tenía otra puja. Vale, pero no lo sé. Ahora lo veremos, chavales. La verdad, no lo sé. A ver, es un cofre de recompensa lo que me he llevado. Aparte de lo que gané. ¡Loco! Creo que tengo, aparte de esto, 999 más 77 más 700 y pico. 1600 y pico, ¿vale? Si tenemos 2000 y pico, es que el otro también nos ha contado, ¿vale? Vale. Vamos ahora a continuar
Espero que no se haya lesionado, ¿vale? El jugador que... Zeca. Zeca. Nada, nada. Entraba con esto, ¿vale? A ver. Tienda. Versores. Tenemos uno gratis. Voy a mirar a ver cuáles hay. A mi alcance con 1246. Uno de plata. Me podría interesar, a ver. Bronce, plata. Tío, son muy caros. Y los de oro aún más. Y 5000, tío. Este es de oro, o sea que... Son cuatro artículos, tío. Ninguno es jugador, tío, de a mí. ¡Oh! ¡Un jugador! ¡Joder! ¿Qué? No sé quién es ese, tío. Un contrato. Un estadio. Vale, o sea, este jugador, o sea, como le venda, me da un huevo. Este tío, como le venda, también me da un huevo, tío. Tengo que mirar cómo cambiar los estadios y estas cosas, ¿eh? Se me había olvidado. Vale, a ver, voy a salir, voy a mirar los traspasos. Creo que he ganado la puja, supongo. Ganador 2, ¿vale? Voy ganando las dos cosas. Y voy a mirar Iker Casillas. ¡Buah! O sea, defensa. Enviar al club, sí. Y Villa también le voy a ganar. Maravilla. El chico Maravilla va a estar en mi equipo. Que ganas, tío, 2 días y 22 horas, tío. Y ganas tengo de tenerle en mi equipo. No, tío, puedo subirlo, ¿vale? Puedo subirle. La cosa está en, ¿me interesa? Pues no. Por ahora no, ¿vale? Si veo que en algún momento no llega, ¿vale? ¿Qué querés que te diga? Sí que lo cambiaría. Vale, a ver. No sé qué, para qué. Artículos de club. Estadios. Cualquiera. Buscar. De oro. A ver, ¿qué tenemos de oro? De oro a nuestro alcance, evidentemente. No sé qué ganamos con estadio, ¿vale? El Borussia Park. Es bastante baratito, tío. Este también. Es que los estadios no les veo con mucho. Muy caros. El Borussia Park a lo mejor me interesa, ¿vale? ¿Qué dinero cuánto cuesta Casillas? Quiero ver cuánto cuesta Casillas. ¿Vale? Este. ¡Guau! Es un estadiazo, tío. 10 minutos, tío, solo. Madre mía. Pues esto ya está apujado, tío. Vale. Y ahora a buscar jugadores. Nombre. Iker. Supongo que habrá pocos Ikers, ¿vale? Y... en el mundo del fútbol. ¿Ves? Ya está, ya está. O sea que no ha costado, ¿vale? A ver, ¿cuánto cuesta? Ah, esto es que... le he dado sin querer aquí. Cualquiera, ahí. Está. A ver, o sea, en cuanto a pujas, lo más baratito que haya. ¿Qué quieres que te diga? No me voy a gastar en cuanto a comprar ya. Voy a mirar las cosas. ¿Qué quieres que te diga? Es que son carísimos. Iker Casillas es carísimo, tío. Con un par de partidos a lo mejor no consigo, ¿vale? Por esto digo lo de jugar fuera de cámara, ¿vale? Porque hay cosas como Iker Casillas que me interesan, pero son carísimos. A ver, voy a venir en mi club, porque te digo yo que hay cosas que puedo hacer, pero no sé cómo. Mi club.
tipo de búsqueda. Buscar artículos del club. Equipaciones. Bueno, me da igual, la verdad. Buscar ahora. Tenemos esta. Lo que más me mola es esto, la verdad. Como primera equipación. Y la de Perú como segunda, ¿vale? Sé que no pega mucho, ¿vale? Porque las dos son blancas. Pero bueno. Ya está hecho. Vale. Vamos a buscar también otra cosa. Buscar en mi club. Buscar personal. Puesto. Me da igual. Buscar ahora. Voy a meter todo lo que tenga. ¡Hostia! Mierda. No. A este tío lo tengo que sacar de la lista de transferencias, ¿eh? Traspasos. ¿Cómo se saca, tío? Es que no lo sé sacar. Le he dado sin querer, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? La verdad. A ver. Oh. Precio inicial. No. Es que lo subo. Duración, menos de una hora. Buah, tío, no me deja menos. Esto es de brazo, nunca me voy a leccionar de brazo, ¿qué quieres que te diga? Lo he dado sin querer, pero bueno. Buscar personal, cualquiera. Vale, a ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Artículos del club. Escudos. ¡Escudos! A ver qué escudos tenemos. Porque el que tenemos tampoco me gusta. ¿Qué queréis que diga? No. Este me gusta más. ¿Qué queréis que diga? Asignar como artículos. Activa. Equipaciones. Estadios. Estadios. Vamos a coger el que más tenga. No sé qué diferencia hay. ¡Hostia! ¡Ya lo hemos conseguido este! Pero no sé qué diferencia hay, ¿vale? Tenemos este. Bueno, la verdad, estos los vamos a vender. No me dan nada por la venta rápida, tío. Es que, a ver, este es todo tocho, tío. No sé qué tendrá de diferencia, ¿vale? Pero... buscar en mi club. Balones, y por aquí lo vamos a ir dejando, la verdad, porque no me interesa ya jugar el partido este. Balones, no hay ninguno. Bueno, pues por aquí lo vamos a ir dejando, porque no veo nada que me interese, y tampoco veo que pueda hacer nada haciendo nada. Y jugaré unos partiditos fuera de cámara para intentar conseguir aquí el casillas. Así que nos vemos mañana, o no sé cuándo, con más. Bueno, hasta cuando sea, no lo sé, la verdad.